Últimas noticias de Estados Unidos, demócratas y empresarios oscuros estadounidenses hacen del dolor migratorio parte de su campaña personal. Patriotas, en las últimas semanas se han registrado viajes de personajes públicos a la frontera con México. Según especialistas, buscan la foto ideal ante la proximidad de las elecciones. Políticos estadounidenses, la gran mayoría demócratas, así como empresarios han encontrado en la crisis migratoria que afecta a su país y a América Latina una oportunidad para hacer campaña electoral y personal. Patriotas, los gobernadores de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente, ambos republicanos, se han erigido como defensores de la mano dura y de la tolerancia cero en el tema migratorio. No hay ninguna duda que los republicanos han tomado ese asunto en serio de tantas vidas humanas que se han perdido en la frontera por la política extranjera de los Estados Unidos. Los republicanos son los defensores de la frontera, de la nación y del patriotismo. Amigos, por otro lado, en el Partido Demócrata, Eric Adams, alcalde de Nueva York, está buscando sacar provecho del tema. Recientemente, el burgomaestre realizó una gira por Latinoamérica que incluyó a México, Ecuador y Colombia. El alcalde Eric Adams se ha preocupado más por su imagen pública que por los mismos inmigrantes. Él no conoce la realidad al doblar la esquina de la alcaldía y mucho menos va a conocer y entender la realidad en Sudamérica. Este viaje se trata de eso mismo, que puede viajar con cámaras y con la prensa, añadió Cho. Patriotas a los viajes de los políticos oscuros como el alcalde de Nueva York, se suman también los que realizan los empresarios, como el multimillonario Elon Musk, que a finales de septiembre visitó la frontera de Texas con México, concretamente en Eagle Pass, para presenciar el cruce de los migrantes. Nos vamos a reunir con oficiales de la alcaldía y con agentes que se encargarán de la frontera. Y sí, verás lo que ocurre por ti mismo, dijo entonces el empresario. Respecto de esa visita, el periodista Andrés Thomas Cantares comenta que Musk, en su propio narcisismo y en querer ser aún más rico, toma el asunto migratorio solamente con el foco de cómo es que el tema le beneficia a él, y enfatizó el periodista Andrés que estas corporaciones que usan el tema migratorio lo hacen por razones de capitalismo salvaje. ¿Te gustan las noticias de calidad, veraces y relevantes? ¿Quieres estar al día de lo que pasa en el mundo, en tu país y en tu ciudad? ¿Quieres apoyar el periodismo independiente, profesional y comprometido? Entonces te invito a que te suscribas hoy mismo y no dejes pasar esta oportunidad y forma parte de la comunidad patriótica sin censura, crítica y exigente. Dios te bendiga a ti y familia.